Amigos, amigas, feliz domingo, bienvenidos a este nuevo programa. Si ayer sábado os hablé del poder sanador de la meditación, pues hoy domingo he decidido hacer una meditación. Como ayer expliqué, la meditación debe ser un proceso íntimo que debe hacer uno, pero a veces, cuando uno está bloqueado, cuando uno está mal, pues es más difícil poder meditar. Por ello se aconseja que las primeras meditaciones hasta que uno se suelta las pueda hacer con un maestro, con alguien que le guíe. Hay muchísimas meditaciones para muchas cuestiones. Hoy yo he decidido un clásico que es de las primeras meditaciones que yo hice y es la meditación para sanar el niño, la niña interior. Si eres una persona que está frustrada, si eres una persona que está siempre mal, deprimida, con ansiedad, con ataques de pánico, con miedos, si no has conseguido encontrar el equilibrio, ser feliz, posiblemente, seguro, tu niño o tu niña interior está dañada. La sanación del niño interior es un aspecto muy, muy importante y vital que no debemos olvidar. No podemos ser adultos, maduros, sanos, equilibrados, si tenemos un niño o una niña al que le han dañado y está sufriendo dentro de nosotros. A veces por haber recibido maltrato en la infancia, abusos sexuales, rechazo, falta de afecto, quizá por muchos aspectos complejos y largos, como digo, hace que el niño o la niña interior no puedan crecer como adultos felices. Por tanto, hay muchos métodos, muchos medios para trabajar con el niño interior, sin duda, pero la meditación es una forma ideal porque el niño interior está dentro de nosotros y con la meditación lo que hacemos es entrar dentro de nosotros, ahí, al lugar donde está el niño o la niña. Por tanto, esta meditación que vamos a hacer tiene como fin, como digo, sanar tu niño o niña interior. Para entender o saber si tu niño o niña interior ha sanado, después de que hagas esta meditación, tienes que experimentar, sentir qué ha pasado. Si pasados unos días sigues sintiendo pues problemas internos, interiores, sigues teniendo ese niño o niña interior dañado, obviamente, lo aconsejable es que puedas acudir a un terapeuta especializado. Vamos a hacer esta meditación. Me vais a mí a ver ahora en pequeñito, me voy a hacer pequeñito y en medio voy a poner unos paisajes y música relajante. Vamos a comenzar esta meditación, que como siempre ya sabéis, para hacer las meditaciones tenéis que estar en un lugar tranquilo, que nadie os moleste, con ropa cómoda. Vamos a empezar la meditación. Cerramos los ojos. Cogemos mucho aire por la nariz. Expulsamos por la boca. Seguimos repitiendo las respiraciones. Vamos a relajar todo el cuerpo. Siente tus pies muy pesados, tus piernas, tu espalda, tus brazos, tus manos. Siente todo tu cuerpo muy, muy pesado y muy relajado. Nada te molesta, nada te perturba. Estás bien, estás feliz.
Ahora te pido que visualices cómo tu espíritu, tu ser verdadero, sale de tu cuerpo y se eleva a lo más alto, al universo. Se eleva, se eleva, se eleva. Ahora tu espíritu ha llegado a un lugar santo y enfrente de ti hay cientos y cientos de túneles de luz sagrados. Cada uno de esos túneles corresponde a uno de los momentos de tu vida pasada, presente y futura. Uno de esos túneles va a absorberte y te va a llevar al momento exacto donde tu niño o tu niña sufrió. Visualiza cómo uno de esos túneles se está iluminando más que los demás y está emitiendo una fuerza muy grande que te atrae y te absorbe. Visualiza cómo el túnel te absorbe y entras en él con mucha fuerza y vas recorriendo todo el camino del túnel, el cual emite una gran, grandiosa luz. Ya estás llegando al final del túnel. Muy bien, llegaste al final. Ahí enfrente hay una puerta blanca con un pomo dorado. Abre la puerta. Muy bien. Ahora cuando la cruces vas a ver a tu niño o a tu niña en ese momento de gran sufrimiento. Pasa la puerta. Bien, ahí estás viendo a tu niño, a tu niña llorando, gritando, sufriendo. Tú. Y solo tú la puedes rescatar. Coge a tu niño, cógelo, a tu niña, cógelo, abrázalo y ir corriendo los dos, pasar la puerta por la que has entrado, cierra la puerta y ahora ciérrala con llave 7 veces. Ahora, ninguno de los que hizo daño a tu niño o tu niña podrán traspasar esa puerta ni hacer daño más a tu niño. Visualiza cómo tu niña se siente feliz de que la hayas rescatado y te da besitos. Límpiale sus lágrimas, abrázale y dile que todo está bien, que tú estarás con él, con ella. Ahora entráis en el túnel y salís de él. Al salir, allí os está esperando un gran arcángel, un arcángel que os va a sanar a los dos. Visualiza cómo de las manos del arcángel, de cada una de sus manos, sale un rayo de luz dorada sanadora que entra en tu niño, en tu niña y en ti. A la vez que estás recibiendo este rayo sanador, di en voz alta, y tu niño y niña también que lo diga en voz alta. En este día, hoy, recibimos la luz, el Espíritu Santo sanador de Dios, yo soy el que yo soy, para limpiar todo dolor de mi niño, de mi niña y de mí. Repite con fuerza, yo soy el equilibrio y el amor, yo lo soy. Yo soy el amor en acción, yo lo soy. Yo soy la prosperidad, yo lo soy. Yo soy el bienestar infinito, yo lo soy. Yo soy el que yo soy, lo soy. Ahora el ángel, el arcángel, os abraza y se despide de vosotros. Ahora mira a tu niño y a tu niña, qué feliz está, con una mirada saludable y equilibrada. Ahora tu niño, o tu niña y tú vais a estar abrazados de por vida. Ya no os vais a separar nunca. Visualiza cómo vuelves con tu niño y tu niña a tu cuerpo, aquí, a tu realidad. Cuando diga cuente tres, despertarás, pero recordando que ahora estarás siempre con tu niño abrazado o tu niña. 1, 2 y 3. Abrimos los ojos. Bueno, amigos, espero que este ejercicio, esta meditación, que aunque pueda parecer así como sencilla o humilde, tengo que deciros, como os he explicado muchas veces en mis libros y en este canal, que nuestra vida en el 96-97% está regida por el poder del subconsciente. Es decir, todo lo que hay en tu realidad
es creado y atraído por tu subconsciente. Por tanto, lo que hemos hecho hoy lo hemos hecho en el subconsciente y el subconsciente no sabe lo que es verdad o mentira. No tiene tampoco capacidad de juzgar lo que es bueno o malo. Es decir, todo lo que vives con emoción, el subconsciente lo ve como real. Y por tanto, el subconsciente cree que tú has sanado a tu niño, porque así ha sido, a tu niña, y que está contigo y va a estar siempre. Podéis repetir una o dos veces más esta meditación si lo deseáis, pero como dije antes, si después de repetirla aún hay aspectos de vosotros que os hacen sentir mal, que sentís que no estáis bien del todo, sería lo aconsejable acudir a un terapeuta o a un maestro experto. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí y recordar los sábados y domingos. Vamos a estar siempre aquí en maestrolajas.com ofreciendo pues todo aquello que pueda ayudarte a mejorar tu vida. Y a veces lo haré yo solo, como ha sido este fin de semana, que he estado yo solo, sábado y domingo, pero otras veces vendrán, como pasará el fin de semana que viene, vendrán otros compañeros o compañeras, terapeutas, a apoyarme con su experiencia o lo que son expertos. Ser felices, bendiciones. Gracias, nos vemos.